Entonces, estamos en Hermosillo, estado Sonora. Así es. Vengo de Culiacán. Y hoy es 24 de enero del año 2015. Bueno, ¿qué expectativas tienes? Bueno, ¿qué esperas encontrar hoy? Espero encontrar respuestas, espero encontrar, respuestas a hechos o cosas que me están sucediendo, que no entiendo. Entonces, uno de ellos es que huelo, me llegan olores, no entiendo por qué. Me llegan olores así de en la noche, sobre todo cuando yo estoy como que relajada, así, pero son olores así muy en un instante así. ¿Por qué? Entonces, ¿qué otra cosa? Ah, escucho. Escucho sonidos igual. Listo. Otra cosa que he percibido, bueno, no sé si es esta manera consciente o inconsciente, porque no lo sé. Vamos a poner calientes en la noche. ¿Las manos calientes? Se me ponen calientes las manos. Como que se me, no sé, raro, extraño. Bueno, entonces también otra de las cosas que, y estoy muy preocupada porque inconscientemente he hecho cosas que no me doy cuenta que ponen en riesgo mi vida. Y el hecho ese que inconscientemente dejo encendido los pero bueno, inconscientemente sí. He hecho, creo que esto es una reacción lenta, he hecho cosas que ponen en peligro mi vida. Dos puntos y aparte. ¿Cómo qué? Han sido otras ocasiones. La última sucedió la semana pasada, que dejo de las estufas abiertas las llaves del gas. Dejo abiertas las llaves del gas. Las llaves de gas en la estufa. Uh-huh. Llaves de gas en la estufa, con riesgo de generar una reacción exotérmica. Y sí, me voy a dormir y al día siguiente que me levanto, al abrir el cuarto de mi habitación, me llevo todo ese gas. Claro, ya si es el olor que sientes, olores a gas. Olor. Usted me dijo, a veces me llegan olores, claro, el gas. Ah, no, pero ¿sabe qué? Pero no es a gas, ¿por qué? Porque identifico muy bien el olor a gas, pero esos olores que me llegan no los identifico. Ah, pues órale. Porque son olores agradables, esos que me llegan. Ah, bueno. No son olores así, ¿no? Y bueno, y también contando que ando con mucho estrés, ando con mucho... Ah, un momento, yo escribo lo que me gustó. Ando con mucho estrés. Sí. Espere, yo lo pongo aquí, lo pongo grande. Con mucho estrés. Mucho estrés. Así se escribe. Mis lentes, ¿por qué? Espera, déjame ver si así se escribe estrés. Ah, no, no. Pero bueno. No, hay desestrés, eso no tiene bueno, discusión. Sí. Listo. Seis. Okay. Hace ancho que no me reía, ¿eh? Pues ándele, y ahora que le regale una foto que tengo, sí que le va a dar risa. Sí, entonces ando así como que con el carácter un poquito... Malo. Malo, sí. Espere, yo escribo que eso es largo. Espere. Sí. Mal carácter. Ay, sí. No. Que ni yo me aguanto. Espere, que apenas voy mal carácter. Reacción explosiva. Sí. Explosiva. Listo. ¿Cuándo
hacen algo que afecta a mis cristales. Listo, ya. Bueno, ¿Qué sí, más? eso sí, que soy del estrés. Ay, otra cosa. Me estoy quedando pelona, se me cae mucho el cabello. No sé si es producto del El estrés. estrés. Me ¿Qué? estoy quedando pelona. Y me estoy burlando de Aurelia. Y está quedando en la película para que No después me no diga que diga. no. Mire, para que después no diga, yo no dije eso ni me burlé de Aurelia. Mire cómo quedó. Yo pensé que todavía no estaba grabando. No. Bueno, ya, más seriedad. Bueno, ¿qué hago otras? Se me está cayendo el cabello. Sí. Es que nada, yo necesito también perdonar. Para Quiero perdonar. poder seguir avanzando, poder hacer Espere que apenas voy en perto. perdón. Donar. Dos puntos. Sí, necesito perdonar. Nombres sin apellidos. A los que van a perdonar. Sin apellidos. Ay, a mi papá tengo que perdonar. Mi papá. Yo creo que también A ver, yo busco hay mi resaltador amarillo, ya lo encontré, porque voy a resaltar cositas. sí, también tengo que perdonar a mi mamá. Entonces a mi mamá también. Yo creo que prácticamente toda mi familia, porque me siento extraña cuando estoy con ellos. Siento que no pertenezco ahí. Siento que no pertenezco a la familia. Soy muy desapegada completamente. Somos muy diferentes. Familia, percibo que no hay cohesión molecular. Sí. No hay buena química. Quiero mucho a mi familia, pero hay algo que no, que no, que no, que siento que no pertenece. Ahora miramos de qué planeta vienes. Ay, Dios. Yo no sé. Eso es lo que se me viene ahorita. Pero sí, necesito cambiar mi estado de ánimo. Necesito vivir. Estado de ánimo. Necesito convivir, sumar, no ¿No? restar. Necesito sumar, no restar. Necesito sumar. Me refiero a personas. No, yo lo voy a cambiar eso de sumar. No, ¿cómo? Yo lo voy a poner multiplicar más bien. Sí. Necesito Soy una persona. multiplicar. Soy una persona muy solitaria. Soy una persona solitaria Muy y lo quiere solitaria. cambiar. Claro, por supuesto. Soy muy solitaria y soy muy. Soy muy solitaria. Muy ¿Con quién vives? sola. No tengo pareja. No me Vivo. duran las relaciones. Espere que apenas voy en sola. No tengo pareja. Estoy recibiendo solicitudes de un colombiano viudo con tres hijos grandes. Me están tirando los perros con diplomacia. Sí, eso quedó en la película. ¿Cómo es que al terapeuta le dice que no tiene pareja y que está sola? Le está tirando los Fíjese que perros. eso fue de manera inconsciente, aclaro. Esos no eran perros, eran un par de leones. Sí, tenía una persona que estaba a mi lado, pero se fue por unos meses y ya tiene, va para 2 años que ya no regresó. Tenía una persona, una pareja. Sí. ¿Se fue para dónde? A su país. ¿De qué país? Chile. De Chile. Entonces, Se fue y no regresó. se fue por unos meses y ya. Por unos meses. Se fue por unos meses, pero ya va 2 años. Pero siguen Entonces, comunicados, ¿o no? muy poco, cada vez menos. Vea, en Colombia lo llamamos a eso un paquete chileno. Yo no sé en México cómo le dicen. ¿Cómo? No, no entiendo. No le dicen. Vamos a buscar en internet qué significa paquete chileno. Oh. Espere, pues queda como tarea Okay. buscar enseguida. Okay. Se fue
a su país hace 2 años. Se fue en el 2013, en septiembre del 2013. En el 2013. En el 2013. Busqué proyectos, proyectos, proyectos. Y no regresó. Solo proyectos. Solo proyectos. ¿Cómo se llama sin apellido? Rodrigo. Tengo constancia de que se está burlando de mí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Perdón, ¿en qué se dedicaba? Esa persona, hacía negocios de ¿cómo se dice? De exportación, importación. Hasta ahí. 13. ¿Qué más afecta a Elisandra? Porque me cuesta tanto, me cuesta mucho trabajo aprender. No me concentro. Me cuesta mucho trabajo poderme concentrar. No Mire, sé si es arrastre, el mismo arrastre que traigo. mire, en Colombia decimos, lo que escribe con la mano lo borra con el codo. ¿Usted sabe dónde viene eso? A usted no le tocó, a mí sí. Cuando yo era niño en la escuela escribíamos con la tinta mojada y teníamos en el pupitre un frasquito de tinta, que el pupitre en la madera tenía un orificio para uno poner el frasquito. Y teníamos lo que llaman un secante, que era una cartulina que secaba en caso de que a uno le derramara alguna gota de tinta, porque cuando estaba llenando la lapicera goteaba a veces. Y yo estudiaba en ese momento en Santa Marta, que es a la orilla del mar, mucho calor, y sudábamos. Entonces en el cuaderno teníamos que ir escribiendo así, y a veces con la mano un poco levantada, porque si estaba escrito algo abajo con el sudor de la mano, y como era tinta mojada, se corría. Entonces, a veces borrábamos con el codo lo que estábamos escribiendo con la mano. No entiendo. Entonces, resulta que usted me dice que no se concentra, que le da dificultad aprender, pero veo que eres profesionista. Soy Veo profesionista. que eres Sí, inteligente. soy muy O inteligente. sea, Sí lo soy. ah, Pero pues sí, no, ah. yo estoy bien consciente de que soy una mujer muy inteligente, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si me meto a estudiar inglés, por más veces, he entrado como 4 veces a estudiar inglés. Música. Estudié como 5 o 6 años de música. Igual, o sea, ¿qué? Sí, yo sé que no te ha sonado la flauta cuando estabas estudiando inglés. Vamos a hacer una cosa. A ella creo que le tocaba ayer en la mañana. No, me la cambiaron. ¿Te la cambió Candy? Me la cambió Candy, tengo el correo. Porque ya llegó Olimpia. Y Quiñones creo que era Jess. ¿Ves que ayer no llegaron las dos? ¿Sí? Bueno, yo tengo el correo y cuando me la cambió, de hecho, hasta imprimirlo el correo. Bueno, entonces vamos a ver cómo solucionamos eso. Sí. Pues vaya al mar. Pues ya Pues somos los que no órale. Ay, dormimos. Dios mío. Pues Voy a pedir que se ándele. espere un ratito. ¿Sí? Sí. Que vaya leyendo mientras tanto el libro y el folleto. Que ahora nos regresan el libro. Ahorita hablo con Carlos. ¿Sí? Órale. Voy a hablar con ella. Bueno, Bueno. continuamos. A ver, San Alzheimer, ilumíname dónde era que iba que me hicieron perder el hilo. San Alzheimer, bendito es mi milagro. ¿Qué estamos hablando? Estaba hablando de una cosa cuando él me dijo algo. Ya no me acuerdo si estaba entrando o estaba saliendo. ¿En qué parte se quedó? Perdón. Iba a escribir el punto 13 y tú me dijiste algo. Lo último que escribió Estábamos fue. hablando acerca de que me cuesta trabajo Ah, listo, aprender ya. Y que yo te ciertas. dije lo del Sí, ejemplo de borra con el codo lo que escribe con la mano. Me cuesta trabajo aprender, me cuesta trabajo concentrarme. Pero los resultados muestran otra cosa distinta. Los resultados muestran que has logrado superarte, que has logrado llegar muy alto. sí. Entonces, ¿qué vamos a cambiar en nada? ¿Qué le ha costado trabajo? Sí, pero es que lo que cuesta trabajo es lo que más se valora. Y usted valora hoy ser inteligente, ser profesionista. Pues ándele, donde le haga más inteligente le quiste el puesto al presidente de Estados Unidos. No, no.
Se nos ha demostrado ser capaz y lo estoy viendo. Sí, soy una persona muy capaz. Entonces, Pero sí. Bueno. vamos a continuar. Hago una pausa en la película. Sí. ¿Qué está sucediendo? Un papá. Mi papá. Él fue muy violento. Yo siempre tenía, siempre tuve mucho miedo. ¿Y qué está recordando? Cuando mi papá tomaba, le daba mucho miedo porque destrozaba todo, rompía todo. Yo me tenía que esconder muchas veces porque me daba miedo. Me hizo crecer muy insegura. Me lastimó. Pero aún así, es mi padre y lo quiero. Vamos a hablar con él, porque él no murió. Lo que murió fue el cuerpo que él tenía. Y si el universo lo permite, él se puede comunicar en este momento telepáticamente, psíquicamente, intuitivamente, emocionalmente, lógico, a través de la mente, pensamientos. Pregúntale a Patricio que si él está bien, ¿dónde está? Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente. Yo creo que sí. Okay, que sí. Pregúntale que si él se arrepintió de lo que hizo. Que sí. Cuéntale todo lo que ha sucedido en tu familia desde que él se fue, o pregúntale que si ya lo sabe. Sí, Ya lo sabe. exacto. Okay, bueno. Entonces ahora sí, perdónale todo eso que le querías perdonar. Perdón. Lo quiero abrazar porque Pues abrázalo, nunca, nunca ándale. siempre lo rechacé. Ya no. Él sabe que lo quiero. Lo perdono porque no sabía. Pero él está orgulloso de mí. Estoy orgulloso de mí. Porque pude salir adelante. Puede salir adelante. Lo siento siempre, lo he sentido cerca. Siempre está conmigo. Pregúntale que si el olor que a veces percibías era por él. Pregúntale que si los sonidos a veces los ocasionaba él. Me llegan. Ok, entonces no era él.
Bueno, dile todo lo que le querías decir y te despides para que él pueda continuar su proceso en la luz. ¿Ya te despediste? Sí. Ahora, con ese amor que ya brota más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Te hubiera sentido mal con alguien o contigo. Ofendido, lastimado a mucha gente. ¿Te perdonas por todo eso? ¿Me lo entregas? Entonces colócale mi mano espiritual, que es como una gran aspiradora de lastimaduras, y me dices cuándo lo retiro. Listo. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, agradable, feliz, positivo. ¿Qué colocaste? A mi perro. Okay. Mi perro. Entonces voy a quitar la mano porque de pronto me muerde. Mira qué maravilla. Sí. Está bien. Ahora con ese perro de amor en tu corazón, ve profunda otro momento que anteriormente te haya afectado. Recuerdo. Cuando me inundé. Recuerdo cuando me inundé. Perdí mi carro. Perdí mi carro. Perdí muchas cosas materiales. Muchas cosas materiales. Ahí me di cuenta que no nos debemos aferrar a nada de eso. Me di cuenta que no nos debemos aferrar a nada de eso. Las cosas materiales van y vienen. También me di cuenta quiénes son las personas que están con uno en las buenas y en las malas. Sí. A veces siento que sí se les cuesta muy caro.
Pero bueno. ¿Qué es lo que más se valora? ¿Lo que cuesta poco, lo que uno se encuentra tirado en la calle o aquello por lo que tuvo que luchar? Creo que se tiene que luchar siempre. Perfecto. Y eso lo saben muy bien los alpinistas, los escaladores. Entre más alta la cumbre, más esfuerzo se requiere para llegar. Pero cuando ya se llega, eso no se olvida. Entonces, ¿te sientes orgullosa de haber alcanzado todas esas cumbres? Sí. Espectacular, coloca eso en tu corazón, siéntelo. Y ahora con esas cumbres en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Algo me atacó. Como un espíritu. Algo entró. Pues bien, permíteme que voy a pasar mi mano espiritual por tu cuerpo. Y lo voy a llevar. Ajá. Hermano, ya te puedes manifestar. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Elisandra? Hermano, ya te puedes manifestar. Bienvenido. Te saludamos. ¿Llevas poco o mucho tiempo con mi amiga Alexandra? Veo que tenías mucha energía, mucha vitalidad. ¿Cómo te llamabas? No entiendo.
No lo entiendes. Entiendo, Ajá. No, te vamos a ayudar. Dime más o menos cuánto llevas con Elisandra. sé. Mucho. Mucho. ¿Y por qué la escogiste a ella? Sé. ¿No lo sabes? ¿Qué? ¿Te pusieron? ¿Te ligaron a ella con brujería? ¿O estabas perdido y la encontraste? Eso es lo que vamos a hacer entre los dos, lo vamos a entender. Dime, durante el tiempo que has estado con mi amiga, ¿le habéis causado algo? Sí. ¿Qué le has causado? ¿Qué le has causado? Odio, coraje, rencor. Ajá. No, perfecto, ya lo entendí, no necesitas hacer efectos especiales. Ya lo entendí. Bueno, ¿y para qué le has causado eso a ella? A ver, ¿qué ganas con eso? Entonces, mira, haces cosas sin entender. A ver, comencemos por tu nombre. ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo? ¿Permites que te ponga un nombre mientras tanto y cuando recuerdes el tuyo lo cambiamos? ¿Te gusta Pataleto? ¿Te gusta? ¿O ponemos otro? ¿Ah? ¿No te importa? Entonces dejamos ese y luego lo cambiamos por otro que te guste. Hágale, mi chavo. Usted es el que en este momento manda. Entonces, por ahora, temporalmente, Pataleto. ¿Eras hombre o mujer? Hombre. Ay, yo lo veo muy machote. ¿Qué nacionalidad tenías? ¿Permites que te ponga una mientras tanto? Por ejemplo, alemán. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ay, pues ándele, entonces explíquese. A ver, ¿cómo murió? No sé, yo. No, usted como que no sabe nada, está más perdido que embolatado. Mejor dicho, quiere seguir ya su camino hacia la luz. Allí adquiere el conocimiento que en este momento no tiene. ¿Cómo te llaman? No sé. ¿Cómo moriste? No sé. ¿Qué te hicieron? No sé. Estoy que le pongo el nombre a usted, más bien no sé. Estoy aquí. Eso es lo que estamos tratando de entender entre los dos. A ver, vamos. ¿Vivías en una época vieja o reciente? A ver, eso es lo que vamos a entender entre los dos. Dime cómo era tu planeta o cómo era tu país. ¿Había montañas? ¿Tenías familia? ¿Eras feliz? Feliz, ¿No sabes qué es eso? Ok, parece que eres de otro planeta. ¿Cómo era tu planeta? ¿Iluminado? ¿Oscuro? Dime qué, yo te ayudo.
¿Ustedes allí sentían emociones? No, siento nada. Entonces, ¿por qué le estabas inculcando a mi amiga odio, rabia, resentimiento? Mira cómo te contradices. ¿Ah? Sí. No sabes. Algo me mandó para alguien. Esa es lo que yo quería ¿algo? Saber. Ajá. ¿Te mandaron? Yo creo que sí. Y yo me estoy dando cuenta que sí. Te mandaron. O sea que tú eras un mandado, ¿o no? Yo creo que sí. Claro, es que si a uno lo mandan, uno es un mandado. O sea que te estabas dejando mandar. ¿De acuerdo? Porque si no te hubieras dejado mandar, no hubieras venido aquí, ¿o sí? Sí. Entonces, ¿te perdonas por haber sido tan tonto y haberte dejado mandar, sabiendo que tú también eres chispa de luz del universo? Vea, para la tontería y la bobada no han podido inventar pomada todavía, eso no existe. Ni siquiera los químicos han logrado inventar eso. Una pomada para la bobada. Y si usted llega a la farmacia y pregunta, vea señor, necesito una cajita de pomada para la bobada, se la gozan, se burlan de usted. Lo mejor para eso es el perdón. En tu última vida material tuviste que fuiste hombre. Perfecto. ¿Era joven o viejo? Joven. ¿Tenías hermanos? Sí. ¿Tu relación con ellos era buena o mala? No. Ya me contestaste, mala. ¿Vivías en el campo o en alguna población? ¿Campo? En el campo. O sea que las condiciones de vida eran difíciles a veces. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo murió tu cuerpo? ¿Un accidente? ¿Te mataron? ¿Muerte natural? ¿O te suicidaste? Mataron. Te mataron. ¿Mis hermanos? Tus hermanos te mataron. Vea, eso ya ni me sorprende. Vea, ay, mira, ¿de dónde descendemos tú y yo? ¿De Adán y Eva o no? Sí. Perfecto, de Adán y Eva descendemos. ¿Cómo se llamaban los hijos de Adán y Eva? Caín y Abel, ¿o no? ¿Y tú sabes lo que le pasó a Abel? Lo mató Caín, su hermano. Sí. ¿Y eran hijos directos de Adán y Eva o no? Entonces, eso ya casi que algunos lo tienen en la sangre, en los genes químicos. Pero ese ignorante te mató tu cuerpo pensando que también mataba tu alma y se equivocó. Entonces, ¿lo perdonamos por equivocado, por ignorante? La prueba que no moriste es que tú y yo estamos hablando. Entonces, ¿perdonamos a ese ignorante? Sí. Pues perdonémoslo. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora acá me va a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre en tu alma. ¿Luz? Entonces coloquemos mucha luz. Mucha, mucha. ¿Colocamos una luna o colocamos un sol? Un sol. Entonces coloquemos un sol de verano bien espectacular. Ahora con ese sol de verano en tu alma, que te ilumina, que te calienta, háblame más de tu vida. ¿Alguna vez te enamoraste? No creo. No. ¿Algún abuelo, alguna abuela te quería? Nada más conocí a un abuelo y los demás. ¿Y la relación era buena? Sí. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Abuela. ¿La abuela cómo llamaba? Felicitas. Pues mira, felicitación es la que te voy a dar hoy a ti. Porque te puedes comunicar con la abuela. Pregúntale que si ella está en la luz. Sí. Pues ándele. Vaya, saluda a su abuela. Sí, sí. Pero no se vaya a ir
Todavía, uno no debe ser maleducado con quien le dio posada en su cuerpo durante un tiempo. Está bien que sea espíritu, pero tiene que ser correcto en las cosas o no. Entonces, antes de irte, quisieras que mi amiga te perdone todas aquellas veces que inconscientemente la hiciste sentir mal. Sí, que se vaya. Bien. ¿Eras tú quien le causaba esa sensación de ruidos o de olores? No. No eras tú. ¿Quisieras que te perdone por haberle causado coraje, enojo, rabia, resentimiento? Usted no puede llegar donde la abuela suya. Usted tiene que aprovechar y bañar su alma hoy. ¿Entonces que te perdone? Sí. Pues ándele, déjeme un momento con mi amiga. Elisandra, le perdonamos a mi amigo todos esos sentimientos que inconscientemente te causó. Entonces, perdónalo. Y en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas. Amor, paz. Amor, armonía, paz, armonía. Paciencia. Paciencia. Tolerancia. Tolerancia. Ahora, con todo eso tan lindo que acabas de colocar, déjame otra vez con mi amigo. ¿Quieres continuar ya tu camino hacia la luz, donde está tu abuela? Felicitación. ¿O quieres esperar 5 años más y dentro de 5 te vas? No. No, que vamos a esperar 5 años. Ándale, de una vez. Sube y despídete de mi amiga. Entonces, envuélvelo en una nube de luz y ayúdala a salir. Sí. Cuando haya salido, me dices. ¿Ya? Sí. Ahora, llena de luz todo el espacio que él ocupaba. Oh, qué descanso. Sí. Se siente uno liviano, ligero. Sí, estoy algo pesado. Sí, es que era muy pesada. Mucho, mucho, mucho. Era una energía pesada, pesada. Sí, no. Y ahora ya te sientes liviana, liviana, volando como un águila real. Sí, ay, qué diferencia. No, el día y la noche. Es una bonita reacción para una ingeniera química. Sí. Te sientes de maravilla. Sí, me siento como si flotara. Flotas, flotas como una pluma. Sí. Disfruta esa energía, esa buena vibra que tienes. Ah, sí. Ah, qué siento. ¡Guau! Wow. Ahora que tienes esa buena vibra, esa buena onda, te voy a contar algo de una moda que se puso común en México. Sí. La moda del 3. Y muchos empezaron a entrar a esa moda del 3. Oye, Pancho, ¿tú qué tienes? Estrés. Y tú, Margarita, yo también tengo estrés. Y por todas partes escuchaba uno decir que tenían estrés. Pues resulta que ya cuando alguien contesta, ¿tú qué tienes? Estrés, ya ni le paran bolas ni le hacen caso, porque como ese número se volvió tan común, habiendo números más lindos como el 5. 5 dedos hay en las manos, 5 dedos hay en los pies, 5 sentidos tiene el cuerpo humano, 5 continentes tiene el planeta Tierra, 5 letras tiene la palabra vencer, 5 letras tiene la palabra ganar, 5 letras tiene el nombre Jesús.
y hasta el corazón tiene 5. ¿Sabías? Sí, el corazón tiene 5. Tienes razón. Entonces, cambiamos ese estrés por un E5 bien grande, luminoso, bien bonito. Pues ándele. Entonces, retiro el estrés. Ahora coloquemos un E5 y vas a ver la buena vibra, la buena onda, la satisfacción que produce en la gente cuando uno le contesta que tiene 5. Mira. Sonríen, preguntan que qué es eso. Me siento bien. Ah, no, súper espectacular, de maravilla. Es que el E5 tiene esa propiedad. El E5 revitaliza, el E5 armoniza todas las energías del cuerpo. El E5 lo llena uno de amor. Ahora que ya tienes ese E5 en tu ser, ya puedes entender qué estaba causando los olores. Sí. Es mi ángel. Es tu ángel. Guía. Ajá, tu maestro. Maestro. Ellos se comunican conmigo. Por medio de olores. Ajá. Olores agradables, pero son olores que diferentes. Son olores que no los tengo registrados en mi mente. Otros tipos de olores. Pero son ellos. Ellos están conmigo. Ajá. Ahora que ya lo sabes, ¿lo disfrutas? Sí. También. El sonido. Ajá, perfecto. Son ellos. Ellos me dicen que no estoy sola. Ellos me acompañan. Maravilloso. Y tiemblo, mi cuerpo tiembla. ¿Por qué? Como si tuviera frío. Ya puedes entender por qué. Examínalo, a ver si hay algún otro hermanito espiritual acá que nos quiera saludar. Sí. Hermano, bienvenido, te saludamos. Ya te puedes expresar. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Alexandra? Mucho. Mucho. ¿Y para qué estás con ella? Me mandaron. Hay otro mandado. ¿Y usted se deja mandar? ¿Usted se deja chinguear de otro? No, hermano, usted es un espíritu. Revitalícese, libérese. ¿Lo quiere hacer? ¿O quiere seguir de esclavo? Me quiero ir. Pero sin despedirse, no. Usted no debe ser maleducada. ¿Qué quiere? Que Lisandra le perdone. Ay. Está como... Dime tú, ¿qué te hicieron en la pierna? ¿Eras hombre o mujer? Está rígida. Ajá. Muy rígida. Sí. En la universidad teníamos un profesor al que llamábamos Patepalo, porque también la tenía rígida. Pero dime a ti, ¿qué te sucedió?
Ya lo puedes recordar, recuérdalo, ¿qué te sucedió? Accidente. Un accidente. ¿Eras hombre o mujer? Mujer. Ajá. ¿Joven o vieja? Vieja. ¿Cómo te llamabas? María. Ok, María. María, ¿te desprendiste fácil de ese cuerpo? Sí. Ok. Aprovechando que te desprendiste de ese cuerpo, ¿quisieras perdonar a alguien que te haya causado daño? Sí. ¿A quién? Ay, mi pierna. Ay, ya dentro de poco no la vas a sentir, tú eres espíritu. Eso te pasa por estar ligado a estas bajas vibraciones de la materia. Ya dentro de poquito eso va a terminar. Apenas se vaya a la luz, pero no se puede ir todavía. Si se va, la traigo en la pata. Uy, Bueno, está rígida. no, Ay, me duele. dentro de un poquito eso va a terminar. ¿Cómo fue el accidente? Carreta. Una carreta. ¿Se volteó? Creo que sí. Ok, listo, ya se volteó la carreta y no es carreta. Entonces, continuemos hablando. ¿Qué le causaste inconscientemente a mi amiga Elisandra? Ay, dolor en las piernas. Dolor en las piernas. ¿Quisieras que ella te perdone por eso? Sí. Dame un momento con Elisa. Elisa, le perdonamos a mi amiga el que te haya encarretado a ti también con eso. Sí. Pues perdónala. Y déjame otra vez con ella. Hermana, ¿qué más le causaste inconscientemente a Lisandra? Tristezas. Tristezas también. Rencor. Rencor también. Cosas negativas. Ajá. Mire, está desactualizada porque ya los negativos ni siquiera en fotografía se utilizan. Eso te lo perdono porque me supongo que eras de una época vieja, ¿o no? Sí, vieja, muy vieja. Entonces, te perdono tu desconocimiento químico y tecnológico. Entonces, déjame un momento con Alexandra. Alexandra, le perdonamos a mi amiga el que te haya causado tristeza, rencor, rabia. Sí. Pues Sí, perdonémosla. hola, perdón, que se vaya paz, tranquila. Que se vaya. Aprovechemos que hoy es el Día Internacional Cósmico Intergaláctico del Amor y del Perdón. Sí. Es un día muy especial hoy. Sí. Bien, déjame otra vez con ella. Hermana, ¿qué más quieres que Lisandra te perdone? Eso era todo. Tú también perdonas a Lisandra si ella en algún momento consciente o inconsciente te hizo sentir mal. Sí. Entonces, pues perdónala tú también. Ahora sí, ya puedes continuar tu camino como un espíritu bien educado, inteligente. Vete a la Sí. luz. Sí. Y tú, Alexandra, ayúdala. Sí. Envuélvela en luz. Sí, se va. Se va. Una esfera. Luz. Se fue. Ahora, Lisandra, llena todo ese Se fue. espacio con luz, todo el espacio que quedó libre. Sí. Y vuelve a examinar todo tu cuerpo, desde el extremo de los pies hasta la cabeza, a ver si ya espiritualmente está todo blanco. Siento náuseas. Ok, voy a tomarla, la voy a llevar a tu mente. Permiso, yo la tomo. La voy a llevar a tu mente. Ya, ya te puedes expresar. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Elisandra?
Mucho. ¿Durante ese tiempo le habéis causado consciente o inconscientemente algo? Sí. ¿Qué? Problemas gástricos. Problemas gástricos. ¿Y quisieras que ella hoy te perdone por eso? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Si me acabas de decir que le estaba ocasionando problemas gástricos. ¿Sí? ¿Cómo que aquí? ¿Usted sabe lo que eso representa para el sistema digestivo? Una dificultad. Ay, no se me importara. A ver, ¿eras hombre o eras mujer? Hombre. Ajá. ¿Feliz? No. ¿Tenías familia? No. ¿De qué murió tu cuerpo? Mataron. ¿Con qué cuchillo? Mataron. Te ahorcaron. Era malo, muy malo, muy malo. Pues hoy tienes una oportunidad de ser bueno. Hoy la tienes. Ahí es mía. Ah, qué maravilla. Y a mí me han dicho que lo que es de uno se lo puede llevar cuando quiera. Vamos. Ahí es mía, mía. Vamos, mía, llévatela, mía. Llévatela, es tuya, yo te la regalo, cójala. Toda completa la quiere. Es mía. Ándale, pues, llévesela. No es de nadie, ¿no? Ya me pertenece. Por eso, por eso. Perfecto. De nadie en ese. De nadie más, llévesela. Porque lo que es de uno se lo puede llevar o no. Vea, usted me hace acordar de Bongo, el perro en mi casa. Que el otro día le puse la cadena esa para llevarlo allá abajo a la manga a que orinara con otros perros. Y cuando estaba allá orinando, se puso a hablar con una perrita. Y como yo ya le entiendo el lenguaje a Bongo, le estaba diciendo, aquí traigo a mi amo. Y aquí lo tengo todo este rato. Y la perrita le creyó el cuento. Pero como yo entendía, me di cuenta, ha equivocado que está Bongo. El que lo tiene soy yo. Pues bien, así estás tú. ¿A que no la dejo ir? ¿A que no la dejo ir? ¿A que es mía? Estoy amarrado a ella. ¡Ay, tonto! Tú sí. Tampoco te puedes ir. Ella es mía, solo mía. Nadie más. No, no dejo que nadie se le acerque. Perfecto. A ver, ¿qué tiene bueno ella? Es inteligente. Es independiente. Ah, no, independiente, no. Está bien que exagere, pero no tanto. ¿Cómo así que independiente si usted me está diciendo que la tiene amarrada? Bueno. No, retire lo de independiente. Lo de inteligente sí estamos de acuerdo. ¿Qué más? Trabajadora. Trabajadora, sí, estamos responsable. Estamos de acuerdo. Muy luchadora. Estamos de acuerdo. Ella es linda. También estamos de acuerdo. Pero es para mí. Ay, si no estamos de acuerdo. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? Porque a mí me han dicho que una imagen vale más que mil palabras. Y usted puede decir todas las palabras que quiera. Pero si con el ejemplo me demuestra lo contrario, yo prefiero el ejemplo. A mí me han dicho que lo que es de uno se lo puede llevar, ¿o no? Le pertenece. A ver, llévesela. No puedo. Ah, claro que va a poder, porque yo me estoy dando cuenta que no es suya. Así de simple. Pero yo la quiero. Ah, no, eso sí, yo también la quiero. Pero es que querer y amar... Que yo la necesito. No, y... Sí, no, sí, no. Si no, la necesitas para que te ayude a subir ahora la luz. Ahí sí estamos de acuerdo. Yo no me quiero ir. Ahí es que ¿quién lo está echando? Oiga, usted es como chismoso. ¿Cuándo he dicho yo que usted se tiene que ir? ¿Usted escuchó de mis labios esa palabra? Es que yo me siento solo. No, solo no, es ser mentiroso. A ver, ¿está con ella? ¿Está solo? No está solo, está acompañada. Pero me siento solo. A ver, entonces hablar así, hábleme de su vida. ¿Cómo transcurrió? ¿Dónde vivías? ¿En el campo o en alguna ciudad? La ciudad. Una ciudad. ¿Y usted sabe que la ciudad está llena de gente o no? Sí. Por lo tanto, si yo me apego a la definición etimológica de la Real Academia Mexicana de la Lengua, no estaba solo. Porque muy claro dice, y dan varios ejemplos, solo... Una ballena en el océano sin ninguna sardina en 5 kilómetros a la redonda. Sola una isla en la mitad del océano Índico. Sola una hormiga en el hormiguero. Sola una mujer en una ciudad sin nadie
en 5 kilómetros a la colonia. Y yo me puse a ver, bueno, la ballena no es, la hormiga tampoco, la palmera mucho menos. La mujer es lo que más se le parece, pero ella está acompañada. Ella tiene familia, tuvo papá, tiene mamá, tiene hermanos, Ay, tiene pero es como amigos, siempre tiene... está sola, siempre está sola, nadie la busca, siempre está sola, nunca pasa nada, entonces yo le hago compañía. Ok, perfecto. Ella, Mire, mire. No, no, estamos no, no, no. juntos. A ver, hermano, primero pongámosle nombre a las cosas. ¿Cómo te llamabas? Carlos. Ok, Carlos. Carlos, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un simulacro imaginativo, un supositorio. Y pongamos el ejemplo con este par de brazos. Resulta que la mano izquierda llevaba mucho tiempo sola y la mano derecha también. Hasta que un día la mano derecha dijo, voy a cambiar de actitud, voy a dar la vuelta por este cuerpo a ver qué encuentro. Y subió, subió, se levantó, empezó a mirar para todas partes, cuando al otro lado vio una mano. Hey, mano, ¿cómo te llamas? Yo, izquierda. ¿Y tú cómo te llamas? Por derecha. Ay, mano, nos damos una mano y se dieron la mano. ¿Podemos ser amigos? Posándole. Y ya fueron amigas. Mano izquierda, mano derecha. Pero para que eso fuera posible, una de las dos tenía que cambiar de actitud. Pues bien, alguien decía, si sigues haciendo como hasta ahora has venido haciendo, el resultado será el mismo. Uno puede esperar a que los demás vengan a uno. Y pasan años y nadie viene. Pues resulta que ellos también estaban esperando, ¿por qué nadie viene? Es necesario cambiar de actitud. Alguien decía, si la montaña no viene a mí, pues yo voy a la montaña. Claro está que ese pendejo se iba a quedar esperando toda la vida, porque una montaña aquí iba a venir a él, a no ser que sea de tierra movediza, ¿o no? A no ser que sea un derrumbe, ¿o no? Pues él resolvió ir a la montaña. Pues mi amiga, Elisandra, puede ponerse a esperar a que alguien llegue a su vida. Y a lo mejor no, pues a lo mejor sí, pero queda uno en la incertidumbre ecuménica o no. O cambia de actitud y va en busca de las multitudes. Cambia. Eso es la soledad. Es una situación ergonómica que uno mismo define y acepta por su posición propia o no. Pues sí. ¿O sí? Entonces, hoy puedes cambiar de actitud. Entonces, tú quisieras que Lisandra te perdone por haberle impedido que cambiara de actitud. Y tú también cambias hoy de actitud. Tú te vas a la luz a buscar las 11.000. ¿Usted era hombre? Sí, Ay, Carlos. pues le tengo una noticia. Allá en la luz hay 11.000 vírgenes. Ajá. Ah, ya vi la cara que pusiste. Ah, y usted se imagina lo que es eso, 11.000. Mucho, mucho. Entonces tú te vas hoy a la luz y Elisandra hoy se va al cambio de actitud. Conclusión, todos dos se van. ¿De acuerdo? Incluso le voy a hacer una oferta. ¿A usted le gusta jugar a lanzar la moneda al aire? A veces, porque estás en trampa. No, es que para que el juego sea limpio, usted mismo lanza la moneda y usted mismo mira qué cayó. ¿Le parece que eso es limpio? ¿Correcto? Ok, entonces vamos a jugar. Si cae cara, gana usted. Y si cae cruz, pierdo yo. ¿Lanzo yo la moneda o la lanza usted? Cáncela. ¿No? Cáncela. Bueno, yo la lanzo. No, no, más bien usted, porque después dice que yo le hice trampa. A ver, una moneda. Tome, aquí tiene la moneda. Entonces, si cae cara, gana usted y si cae cruz, pierdo yo. ¿Para dónde la lanza? Entonces, láncela, pues. ¿Para dónde? Pues para donde usted quiera. Si yo le digo que para abajo, dice es que le hice trampa. Ahora sí, mire usted mismo que cayó. Mire, ahí está. ¿Es? Cara. ¿Sí ve?
Cayó cara. Usted es muy de buenas. Definitivamente hay gente muy afortunada en este universo. ¿Ganaste? ¿Gané? Sí, claro. Cayó cara. No le dije que usted es muy afortunado. ¿O es que usted es sordo? Entonces, ¿te vas ya a recuperar tu premio en la luz? Sí, ya es el momento, estamos de acuerdo. Yo arreglo esta almohada un poquito. Ahora sí. Bueno, despídete de Lisandra porque uno tiene que ser un espíritu bien educado. Entonces, pídele perdón por todas las veces que la hiciste sentir mal. Sí, me hizo mucho, mucho daño. Colitis, gastritis, ganas de vomitar. Ay, no, no, no. Ya estoy cansada. Todo eso. Sí, que se vaya. ¿Ya? Sí. Bueno, Sí. entonces ahora sí, vete a la luz. Y tú, Elisandra, envuélvele una nube de luz y ayúdala a salir. Sí. Sí. ¿Ya? Ay, sí, ya se fue. Bueno, ahora sí, llena de luz todo el espacio Sí. gástrico, toda la panza, todo el Sí. abdomen, Ay, sí, hacía falta sentirme los bien. riñones, el Sí. hígado, la Todo. vesícula, Sí. todo, 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 todo. Ay, se siente tan bien. No, sientes como un sol Uy, ahí. sí, qué bien, maravilla. Una maravilla. Sí, ya se fue. Ahora apliquémosle el Ay, bálsamo mágico sí. cicatrizante, sanador, a toda esa zona. Es un bálsamo maravilloso. Lo fabrica a nivel mundial Laboratorios Amor. Ese bálsamo revitaliza las células. Sí. Es un potente anestésico, Ay, sí. cicatrizante. Me hace falta todo el cuerpo, Eso, pásalo por todo el todo cuerpo, me lo voy a por cada poner. célula, por cada nervio, por cada músculo de tu cuerpo. Sí, todo. Ay, se siente tan bien. Y pásalo también por tu cuero cabelludo, Ay, por todas las raíces capilares. sí. Ese bálsamo revitaliza las raíces capilares. Sí. Ese bálsamo revitaliza y devuelve la tonalidad al cabello. Le devuelve sus aceites. Le devuelve su lustre. Lo revitaliza. Qué maravilla. Es como un champú mágico. Sí. Ay. Cuando hayas terminado de aplicar ese bálsamo, ese champú mágico por todo tu cuerpo, me dices. Ay, se siente tan bien. No, es que es una sensación maravillosa. Con razón tiene tanta fama ese Ay, bálsamo. mira. No estoy inflamada Es que ese bálsamo es desinflamante. Es un Sí, potente mira. anestésico, es cicatrizante. Ay, qué bien. Ahora vuelve a examinar todo tu cuerpo desde el extremo de los pies a la cabeza y observa si ya espiritualmente está todo blanco. Siento algo muy ligerito. ¿Algo muy ligerito? Una sensación extraña. ¿Una sensación extraña? ¿Agradable o desagradable? No, no agradable, pero es algo leve, pero Ajá. aquí me provoca el estómago. Yo voy a hacer una No sé qué. pregunta muy simple. ¿En algún momento de tu vida tuviste algún aborto? No.
No. ¿En algún momento de tu vida rechazaste esa parte de tu cuerpo? ¿A qué te refieres? Que no aceptaras tu cuerpo. Hay veces que uno no acepta sus senos o no acepta Ah, sus nalgas. sí. Sí. Ok. Hoy Sí. quiero que te vuelvas a mirar frente a un gran espejo, preferiblemente desnuda, y observa qué parte de tu cuerpo no te agrada. Mi barriga. Ah, yo lo vi. Por la cara que pusiste me di cuenta. Sí, mi barriga, Eso mi tiene busto. solución, eso tiene solución, no te preocupes. Permiso. ¿Qué es lo que no te gusta de tu barriga? Gorda. Gorda. Perfecto. Entonces, permiso. Permiso, espera un momento. Voy a quitar tu barriga. Permiso, yo la quito. Aquí tengo una caja llena de barrigas. A ver, ¿esta a quién perteneció? Dice barriga que perteneció a la señora Kunga Malunga de Uganda. Ahí yo te la coloco a ver si te gusta. Mírala bien. No, esa está muy fea. No, 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 no. Y de ese color tan oscuro, no. Permiso, yo quito esa. ¿Está donde me viene? Ve, hace rato no recibía barrigas de Australia. Dice barriga que perteneció a la señora Canguló Brincona. Le veo una bolsa ahí toda rara, pero debe ser para cargar a su bebé. No, pues mírala, nada pierdes, ensáyala. No, no, esa no. Entonces quitemos la de la señora Canguro. ¿Esta dónde viene? Alaska. Pertenecía a la señora. Ay, no, son muy gordas. Sí, ah, pero el amor te gusta, tiene grasa, No, este para parecer frío. grasa no, 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 con no, grasa no. grasa Entonces, no. permiso, yo quito la señora Esquimal. No, no quiero. A ver, ¿esta dónde viene? Y esta porque tiene tatuaje original de fábrica. Dice, perteneció a la señora Fraunhauser, Alemania, año 1945, campo de concentración. Muy flaca, se le ven los. Se le ven tampoco, porque no tiene que ser exagerado, porque siempre tiene cuerito y tiene un número ahí que le identifica. Pero tiene tatuaje original alemán de fábrica. Mira a ver si te No, gusta. no, está muy flaca, no, 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 muy flaca, no, muy flaca. Entonces, permiso, yo quito el de la no, señora Fraunhauser. no, no, no. Vamos a hacer algo. Voy a volver a colocar el original de fábrica, el que el universo escogió para ti. Y mira a ver si te gusta. Míralo, Ah, sí. Oh, no, no, ah, no, es que ese es no, el original. Y no, original es original. no, no. Los chinos se hacen muchas panzas, Ah, no, imitaciones. la mía es la mejor. Ah, es que eso es Mejor. evidente. ¿Sí? Paulatinamente consecuente con la acción. Mira, no, mira, no. No, es ¿Está que bien? espectacular. Es que yo quería que tú te dieras cuenta de eso. Mira qué belleza. Sí. Ahora sí la aceptas. Sí. Entonces, proyéctale mucho amor y mucha aceptación a esa panza. Sí. Entonces, a ver, yo me llevo la caja con las otras. Ya. Ahora sí, vuelve a observar tu cuerpo allí a ver si encuentras algo que no te guste. Está bien. ¿Cómo te parece esa escultura que estás viendo en el espejo? Ah, está bien, súper. Ah, súper Está bien. bien. Está bien. Entonces, Lo acepto. ahora que te sientes bien contigo misma, Bien. perdonamos a todos esos zumbambitos que se hayan acercado a tu vida y luego se fueron. Sí, que les vaya bien. Que les vaya bien, perdonemos todos esos zumbambicos. Sí, que se vayan, que se vayan. Fuera. Sí. Ahora llena todo ese espacio con amor, alegría, aceptación, felicidad. Ahora que estás llena de todo eso, busca en todos los rincones de tus recuerdos y emociones a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar.
siento bien. Me siento bien. Entonces, ¿consideras que estás preparada para regresar y disfrutar de toda esa belleza, de todo ese bienestar? No, no. No. ¿Qué más quieres hoy cambiar o retirar? Mis manos. Mis manos. ¿No te gustan? Pues las cambiamos. No, no. Mis manos se ponen calientes. Mis manos se ponen calientes. Pues las enfriamos. ¿O le gustan así calientes? Es extraño. Es extraño. Llega un instante. ¿Ah? Se ponen calientes por un instante. Ajá. Ya puedes entender qué las pone calientes por un instante. ¿Qué? Yo Ya. creo que yo sanaba. Yo sanaba. Pues puedes volver a activar ese Con potencial mis manos. latente que tienes allí. Actívalo, poténcialo. Yo tenía esa capacidad. Tenía esa capacidad. Con mis manos ayudaba a la gente. Ajá. ¿Y lo quiere volver a hacer? Sí. Pues enciéndelo, actívalo, poténcialo. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿consideras que ya estás lista, preparada para regresar y disfrutar de todo eso? Entonces, campeona, ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Y mientras lo disfrutas, yo voy a contar de 1 a 5. Con cada número regresarás a tu cuerpo, al presente, muy, muy feliz. 1. Comienza a regresar. Cada noche al acostarte dormirás plácido y profunda hasta el otro día. Cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz. Dos, sigue regresando, te sientes ligera, te sientes liviana, flotando como si fueras una pluma electrostática. Tres, sigue regresando, te sientes infinitamente llena de amor, de alegría, de felicidad. Cuatro, preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. Cinco, despierta. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Cómo te sientes? Ay. Relajada. ¿Relajada? Ay, sí. Tranquila. ¿Tranquila? Como que me siento livianita. ¿Me siento Livianita, livianita? sí. Ay, ¿Recomiendas esta Dios. experiencia a otras personas? Wow. ¡Wow! Qué cosas. Vea, Es. lo hace Dígame, una pregunta. dígame, Esta pregúnteme. experiencia tan linda en la que usted se siente Ay, wow. mira, me siento tan bien. Qué rico. Me siento sin esa carga que Ajá. traía algo. O sea, Libre, libre. completamente libre. Me Ajá. siento. ¿Permites compartir esta experiencia? Para que otros por inducción también se sientan descargados, libres. Para que otros participen de tu alegría. Sí, pero no creo el rostro. ¿Para qué no me dijo antes? Yo con el marcador le hubiera podido dibujar los cuadritos. Bueno, ya se los voy a dibujar digitales, ya que en directo no lo pude hacer. Pero usted se imagina ahora saliendo por acá con esos cuadritos en la cara. Espectacular. Qué bueno me siento. Entonces, doctor del Valle, hagamos la despedida y ya dijo que con cuadritos.
Bueno, ahorita la cuadra. La cuadramos. Todo. Ok. Desde Hermosillo, Sonora, en la temporada de inicio de año, trabajando en una clínica con el maestro Aurelio Mejía. Pues fue una terapia muy interesante, excelente, muy, muy padre. Sí, con muchos cambios. Pues invitamos a nuestros amigos que sigan viendo tu página en YouTube y que visiten tu página www.aureliomejia.com. Y quien esté interesado en alguna sesión o alguna terapia, pues puede ir tomando su lugar para octubre. Ya se empieza a abrir la lista para octubre, así como internacionalmente Houston, Miami y Europa, entre ellas Italia y probablemente Noruega. En caso de que necesiten una terapia aquí en México, comunicarse con Candy Raigosa, que están sus datos en la página, y ponerse de acuerdo con ella. Desde Hermosillo, Sonora, a 24 de enero del 2015. Muchas gracias. Ay, gracias.